En la WWE, ya sea por mucho peso, vandalismo, fallo en el armado del ring o algo sobrenatural, el cuadrilátero en el que pelean los luchadores se termina rompiendo, dejando a más de uno con la boca abierta. Estos son los casos en los que el ring no soportó tanto castigo y terminó por quebrarse en plena lucha. Estos son los 8 casos en los que un ring se rompió. Parte 1. Si quieres la parte 2, 10.000 likes en este vídeo y si aún no lo estás, suscríbete al canal, perro. Ahora sí, comencemos. Después de la victoria del monstruo entre hombres en WrestleMania 36, este comenzaría una rivalidad con su antiguo líder de la familia Wyatt, lo que llevó a estos dos a enfrentarse en SummerSlam, donde The Fiend destronó a Strowman como campeón universal, pactando la revancha en Payback. En esta lucha, ambos se dieron con todo, desde el primer momento se hicieron con sus finishers, llevando la lucha afuera del cuadrilátero para continuar castigándose. Una vez dentro del ring, ambos exintegrantes de la familia Wyatt se subieron a la tercera cuerda para hacer un superplex que rompería el cuadrilátero. Esto lo aprovecharía el perrote, el dueño de todos los patios, el jefe tribal, la cabeza de la mesa, el primo de la piedra, el rey de la manada, para ganar el campeonato universal. En el año 1998, Taz y Bam Bam Bigelow se enfrentaron en un combate por el Campeonato Mundial Televisivo de la CW. En el clímax del combate, Taz tenía atrapado a Bigelow con una llave de sumisión. En aquella lucha, Bigelow se rindió, pero no fue visto por el árbitro, ya que el luchador le dio la espalda. Después de un par de segundos, la superestrella se dejó caer hacia atrás, haciendo que el peso combinado de ambos luchadores rompiera una parte del ring. Poco después, Bam Bam salió del agujero que había hecho junto a Taz, solo para aplicarle la cuenta y convertirse en el nuevo campeón. Antes de que Triple H tomara el control de NXT, este era muy diferente a lo que tenemos hoy en día, ya que era un concurso en donde el ganador conseguía un contrato con la WWE. El ganador de la primera temporada fue Wade Barrett. Este hizo acto de presencia en el episodio de Raw del 7 de junio de 2010, en medio de la lucha del todopoderoso John Cena y CM Punk. Inmediatamente entrarían todas las superestrellas que participaron por un contrato, todo para atacar al rapero mayor y a todas las personas que se encontraban en ese momento en ringside. Los Nexus destruyeron todo el ring, mesas de comentaristas, barricadas del público y quitaron las colchonetas del suelo, dejando como marca personal el siempre destruir todo y a todos los que se cruzaran en su camino. Después de que Braun Strowman le costara el campeonato universal en Royal Rumble al perrote, estos comenzarían una rivalidad, pactando una lucha para Fastlane. Así que, en la edición del 27 de febrero de la marca roja, estos dos tendrían su firma de contrato. Sin embargo, todo saldría de control y se irían a las manos antes de siquiera firmar el contrato. Reigns y Strowman se dieron de golpes por toda la arena, hasta que el perrote intentó aplicar una spear al monstruo entre hombres, pero Braun lo interceptó e inmediatamente lo estrelló a un esquinero. En 2008, Edge y Undertaker tendrían la mejor rivalidad de la marca azul ese año. Rumbo al evento más perrón del verano, Edge sería el encargado de llevar toda la rivalidad a sus espaldas, haciendo unas excelentes promos. El día del evento, estas dos superestrellas tuvieron un magnífico encuentro, lleno de mucha acción y movidas que se ven muy pocas veces en la actualidad. Después de ganar el combate, el enterrador se retiraba a los camerinos, hasta que se dio la vuelta y regresó al cuadrilátero para aplicarle a Edge un chokeslam desde lo alto de la escalera. Así fue como el hombre muerto dejó caer al oportunista por excelencia, rompiendo el cuadrilátero de forma inmediata, para que pocos segundos después comenzaran a salir las llamas, haciendo referencia a que la superestrella categoría R había sido enviado al infierno.
A principios del nuevo milenio, el Rey de Reyes y Cactus Jack se enfrentaron en No Way Out. La estipulación era una Hell in a Cell match, y se pactó que este sería una lucha de título contra carrera. Como siempre, Mick Foley arriesgó su físico para entregar un gran show a los fanáticos. Esa noche, Cactus Jack y Triple H se encontraban en lo más alto de la jaula. Foley intentaba aplicarle al asesino cerebral un pile driver contra la jaula, pero al final, el Rey de Reyes terminó reversando el movimiento. Esto hizo que el techo de la jaula se rompiera, y Jack cayó en seco al cuadrilátero, causando que una parte de este se rompiera. Después de esto, Triple H le aplicaría un pedigrí para llevarse la victoria y hacer que Mick Foley se retirara por un tiempo de la lucha libre profesional. En el Royal Rumble del año 2006, Kurt Angle se enfrentó a Mark Henry en el main event por el Campeonato Mundial Peso Pesado. Este lo retuvo con éxito después de hacer una movida sucia. A los pocos segundos de su victoria, comenzarían a sonar unas campanadas y posteriormente saldrían unos druidas acompañando a un carruaje jalado por caballos blancos. En dicho carruaje vendría nadie más ni nadie menos que el Hombre Muerto, quien regresaba después de darse un respiro de la lucha libre. Este se quedó al principio de la rampa y lanzó unos rayos al cuadrilátero donde se encontraba Kurt Angle. ¡Ay, qué miedo, yo me voy! Casi de forma inmediata, el cuadrilátero se rompió gracias a los poderes sobrenaturales del Undertaker, dejando en shock a los asistentes y más aún al medallista olímpico. En el año 2003, el Tetón ganó el campeonato de la WWE en dos ocasiones. Este se encontraba en la marca azul y había comenzado una rivalidad con el Big Show. En el episodio del 12 de junio, Lesnar se enfrentó a Show en el main event. Después de un sólido combate, el atleta más grande del mundo buscaba hacer una movida aérea, pero fue detenido por Lesnar. Entonces, Brock le aplicó un superplex, haciendo que el ring colapsara de forma instantánea. Esto era algo que nunca antes se había visto, lo que hizo que los fans alabaran dicho movimiento. La lucha no tuvo resultado, ya que el equipo médico llegó al instante para socorrer a los presentes en el ring. Sin duda, uno de los momentos más impactantes en la historia de la WWE. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si queréis la segunda parte de este vídeo, reventar ese botón de likes. Un abrazo a todos y ya nos veremos en el próximo vídeo.